O sea, hay una situación sobre el hecho de escribir sobre cultura pop que casi siempre se relaciona con el ámbito masculino y que lo haga una mujer. Por ejemplo, yo empecé escribiendo sobre cómics y fue enfrentar una pared de cristal que yo no sabía que existía y bueno, es una especie de confraternidad masculina. Entonces, lo primero fue que te tomen en serio y en segundo lugar, que ese tomarte en serio implique una responsabilidad laboral a la altura de tu talento. O sea, yo creo que hay muchísimas mujeres escritoras sobre cultura pop, que además es un género extremadamente menospreciado porque pareciera que fuera nada más género cultural, y en realidad es un análisis sobre las relaciones de la cultura con el espejo social que atraviesa. Desafíos que son naturales, ¿no? Venezuela es un país esencialmente machista, patriarcal y conservador, ¿no? Y ahora además es militarista, lo que es una carga enorme de minimizar y menospreciar a la mujer. Entonces, yo he trabajado en Venezuela en varias áreas, tengo dos profesiones distintas y siempre me ha ocurrido que me he tenido que chocar con una pared de cristal y que en Venezuela en específico no es una pared de cristal, sino que es una puerta que se cierra en la cara. Hay cosas que en Venezuela tienes que abrirte paso como puedas, ¿no? Y es muy complicado. Claro, son estereotipos muy, muy, muy antiguos que se manifiestan de manera moderna. Y luego tú te preguntas qué es lo que está ocurriendo, que toda una generación de mujeres los está absorbiendo, los está perpetuando, ¿no? Es algo muy grave. Creo que una de las grandes necesidades es educar a la mujer para no dejarse vencer por el hecho de las presiones sociales. Las presiones sociales y culturales van a existir en Venezuela ahora, después o antes y en el mundo entero. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza? Enfréntate. O sea, si por ejemplo quieres optar por un trabajo que tradicionalmente es masculino, hazlo. Pero lo más probable es que tengas que enfrentar una resistencia al cambio, que es natural en toda cultura, pero el beneficio de haber abierto el espacio para las que vengan después de ti es extremadamente importante.